El domingo 29 de noviembre fue el primer domingo de Adviento en la Iglesia Católica, que es el primer periodo del año litúrgico cristiano que consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Precisamente toda esa preparación se da en diciembre, mes en que muchas veces se olvida la razón de la Navidad y la población se enfoca más en la parte comercial, dejando de lado los valores. Por esa razón, el obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, dice que se deja de lado el verdadero significado. Como estamos rodeados del comercio, el comercio empuja más bien en el sentido de que cuanto antes empiece la Navidad y se empiecen las ventas y todo eso, pues lógicamente es para su ventaja, pero se le quita el sentido religioso que tiene el Adviento. Sin Adviento no hay Navidad. Pero hay mucha gente que se brinca el Adviento, del Adviento más bien no sabe prácticamente nada. Y en cambio enfocamos todo hacia la Navidad. ¿Qué es lo que pasa? Que enfocamos una Navidad, pero que no la vamos a celebrar religiosamente, sino muchas veces paganamente. Indicó además que en este mes se dan muchos abusos con el licor y hasta problemas en la familia, cuando más bien debería ser una época para compartir. Pero se termina cometiendo muchos abusos, abusos en el licor, abusos en el gasto del dinero, abusos muchas veces entre la unión familiar, en la unión familiar. Entonces de nosotros decimos, no sirve de nada hacer esas cosas para celebrar una Navidad cuando lo que estamos haciendo es contrario al espíritu que nos enseñó Jesucristo. El llamado sería eso, quien sea católico o quien sea cristiano debe tomar en serio este tiempo, y si quiere vivir una Navidad bien fructuosa, tiene que vivir un Adviento bien vivido. De ahí que se tiene que celebrar con serenidad y reflexión. Y el Adviento se vive en seriedad, en silencio, en reflexión de la palabra de Dios, en participación de las celebraciones litúrgicas, en arrepentimiento de los pecados, un buen cambio de vida. Ah, bueno, entonces podríamos esperar que nazca entre nosotros el Señor Jesucristo. De lo contrario, va a ser una cosa totalmente superficial. Y lo peor de todo son ya los abusos que de hecho se cometen, como lo sabemos, por ejemplo, el licor, y con eso el aumento de los accidentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo contradiciéndonos a nosotros mismos. También, Monseñor aprovechó para hacer un llamado a la población. A todos ustedes yo les invitaría a que tomen en serio su fe, esperamos si es cristiana sobre todo, y que tomen en serio este tiempo de preparación a la Navidad.